Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Muchachos, a un nuevo directo, disculpadme que hoy empiece un poco antes, pero no sé si voy a poder estar hasta muy tarde, es por eso precisamente por lo que empiezo antes. Y bueno, muchas gracias a los 1981 suscriptores en YouTube, que es el año de mi nacimiento, por cierto, por si no lo sabíais. Y estoy contento, ahí estamos muy cerquita de esos 2000. Y un saludo a todos, Héctor Bullo 23, Tito Maloni, saluda a Sergio Cervantes y a Carlos Herbe. Un saludo muchachos y otro saludo para ti, campeón. Pues vamos a seguir con este bello Eight Doors, con una estética muy, muy suya. Una estética muy propia, a tres colores, blanco, marrón y rojo. Muy especial y complicado, en el que llevabas 4 horas y 40 minutos y un 35% de lo que es el 100% de todo lo que hay que hacer en un Metroidvania, que ya sabéis que es mucho siempre. En un mapa bastante extenso, que yo creo que va a ser bastante grande. Y vamos a ir a darle caña. Vamos a ir a darle caña, que yo creo que lo que vamos a hacer es un poquito de... Carlos Pedrangano te envía saludos. Y Mateo también. Ok. Pues deberíamos ir a las minas, pero antes igual debería hacer un poco de backtracking. Tenemos aquí una parte de mapa bastante contundente, bastante generosa. Y lo único que, claro, para ir a viaje y hacer backtracking va a ser un poco complicado. Entonces no sé si debería meterme por las minas primero y mirar a ver si encuentro otra de las puertas. Sería lo suyo, ¿no? Venga, vamos a bajar. Espero que se esté oyendo bien. Yo creo que se oye bien, ¿no? Y vamos a tomar un camino de los dos, de ambos. Pues no sé por qué lado tirar. Aquí parece ser que acaba todo. Lo único que me encontré ayer con un bicho. La madre que los parió, hijo. ¿Cómo meten, chaval? Vaya con las minas, hijo. Vaya con las minas. Moon's Memory, tenía miedo de que no hicieras backtracking. Buenas tardes. Y sí, se oye bien, muchas gracias. Ya te digo que es que se va a complicar el día. Y a lo mejor no puedo estar mucho, por lo cual me van a matar. Me van a matar. Me van a matar en nada. Y además he tenido un día un poco jodido y estoy bastante cansadito. Estoy fundido, me duele la cabeza bastante. Pero me apetecía distraerme un poco con esto. ¿Entendéis, no? Y claro... Hostia. Si me engancha aquí el tío Manazas, me deja... Aquí hay algo escondido. Hay algo escondido aquí. ¿Veis? Meto la cabecita. Hay algo escondido. Dame un segundo porque me he dejado la vibración del móvil puesta. Vale. Hay que hacer backtracking. Siempre hay que hacer backtracking. Bueno, pero antes hay que encontrar las puertas. Si no, había que dar mucha vuelta. Me van a matar. Voy sin pociones ni nada. Estoy bajando mucho, ¿eh? Meten buenos mamporros, ¿eh? Meten buenas hostias. El de la bola, el de la bola. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Menos mal que tenemos el lugar de guardado cerca. Pero estoy tieso. Estoy tiesísimo. Taller. Taller. Oh yeah. Ajá, ya funciona. En fin, ahora que el puente al observatorio está operativo, el siguiente paso es comprobar el dispositivo del observatorio. Es una rata, tío. ¿O qué es un topo? ¿O qué coño es? Lleva una máscara un poco extraña, ¿no?
Pues ya he arreglado el puente, ya podría pasar. Ahora a ver qué me cuenta aquí el amigo. Vaya setup que tienes, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Va a ser otro logro. Podría tardar años o décadas en arreglarse. Es como una máscara de soldar, ¿no? Mierda, pero en plan... chungo. No pongas esa cara. Cuando termine, tengo que revisar los planos de la máquina de observación y el interruptor. Otras esas cosas escondidicas, que no están tan escondidas, pero bueno. ¿Qué pasa? Entrar en la sala de trabajo sin permiso. ¿Qué narices tú? ¿Pero cuánto tiempo? A ver esa carita. Un poco más y se me olvida. ¿Pero cómo te llamas? Ay, madre, es la primera vez que nos vemos. Te he confundido con otra persona. Últimamente no he parado de trabajar y tengo la cabeza un poco revuelta. Dicen que estás buscando... ¿Dices que estás buscando un alma fugitiva? Pues yo escuché ruidos extraños cerca de la estación de purificación. Pedí que enviaran un mensajero, pero se ve que están desbordados. Juraría que se trata de un alma fugitiva. Probablemente se esté preparando para unirse a la manada de almas fugitivas rojas. Dudo si el alma fugitiva que buscas está en la estación de purificación. Pero te daré el permiso necesario para entrar en las minas carmesí. Pásate y echa un vistazo por mí. Vamos a ver, la marca del guardián de las minas carmesí permite realizar un salto doble. ¡Dios! ¡Me gusta! ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Sí! Ahora sí, hacemos backtracking mucho mejor. Mucho mejor, Bueno, Dante, ya me quedé con Anis Gaming, Mamón. Pues que luego no voy a poder, muchacho. Posiblemente. Entonces, digo, le echo un poquito ahora. Perro del infierno. Qué hijo de perra. Qué puntería, chaval. Bueno, me ha dado tiempo a aprender un poquito. De mientras. Demoniete. Ay, qué perro del infierno este, chaval. Aquí hay algo escondido. Aquí hay algo escondido. ¡Pumba! No sé ni qué me quieres decir, ni qué no me quieres decir. Pero te voy a purificar, muchacho. Pues hemos conseguido otro. Tenemos todo lleno, ¿eh? Necesito irme. Necesito irme. Necesito pirar. Hay que pirarse de aquí. Opa Gamma Style. Habría mucho más que explorar. Venga, vamos a tener fe. ¡Qué hijo de tu madre, muchacho! ¿Qué haces tú? ¡Hostia! Ya sé lo que hace. ¡Ah, me hace daño! Estoy tieso. ¿Disfruté de mi vida? ¿Te he ofendido de alguna manera? Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Ah, mierda, que es que hay cosas ahí. Joder, no me había dado cuenta. Toma, no preguntes, ¿se ha muerto ya? Después de derrotar a tu oponente.
Soy un cacho de pan y Anis Gaming lo sabe. No es malo, ¿no? No es malo. Aunque no me está gustando eso de que me llame Anis Gaming. ¡Maldito! Parece que hay algo por aquí, pero no tengo claro. Hijo mío. Vamos, hay que subir rápido, ¿eh? Me cago en 10, muchachol. Muchachol. Esto es moito chungo, Molto chungalí. Y ahí está ese, pues, haciendo de las suyas, el muy hijo de la gran. ¡Chingada! ¿Debería subir? Igual sí, ¿eh? Igual sí. La cuestión es que tengo que hacerlo rapidillo, rapidico. Me va a costar esto el pellejo, ¿eh? ¡Toma! Me va a matar, me va a matar. Joder, toda vida. Madre de Dios, Cristo bendito. Pues ya estoy tieso. Ya estoy tieso. Cojonudo. No, tío. Bueno, venga, vamos a ser positivos. Voy bien. Ahora ya voy entero. Cinco puntos la virtud, pero a ver, es que eso depende de las virtudes. Ahora mismo tengo tres puntos para ir metiendo, no más. A ver, aumenta la velocidad de la arremetida. Oh, tío, en forma de crack, realizar el ataque demoledor descendente.
ostras, es que este me va a hacer falta. Claro, no lo tengo. Me hace falta para las cosas del suelo. Ya está ese nervioso, ¿eh? Míralo, me había dejado esto. Claro, es que ahora es más difícil pasar ahí. Bueno, no es más difícil, simplemente técnica. Y punto. Dukrak. Corre, 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 que me enchufan. Corre, 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 corre. Sí, pero yo a veces me tiro a lo literal por fastidiar. Vale, te tengo, perra del infierno. Date la vuelta. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Dukrak. Algo escondido. Joder, pues macho, ha venido bien. Puñazo. Arremetida. Ostras, no me caben más almas, tío. Lo siento mucho. Dame una oportunidad más. Un espectro terrorífico me comerá. Soy la presa de un espectro. No puedo, ¿ves? Está lleno. Tengo que venir luego. A ver si encontramos la quinta puerta, debe ser. Don Maloney. Pues sí, soy un poco cabroncete y puñetero. Pero soy majo también. Cojona. ¿Más ascensor? Pero vamos más para adentro, ¿no? Más para abajo. Pero qué hijo. Por favor, si vais a decir algo de mí, decid cosas buenas. No seáis malditos. Otro. Tú morirás, yo moría, todos muertos. Este mundo caerá. Un espectro terrorífico no caerá. Soy apresado de un espectro, vale, sí. Sí, sí, sí. Sí. Me entender. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ah? Míralo. No le hagáis caso. Soy bueno. Y él lo sabe. Y él lo sabe. ¿Preparado para volver a aparecer en 10, 9, 8, 7? Pues ya te digo. A ver, vamos a intentar hacer piruladas. Mira, vamos. Lo que pasa es que aquí las piruladas no sé si están calculadas como yo me espero. Pero no, hay que hacer antes el salto. ¡Ea! No, no te lo permite. No te lo permite. Ah, mira, pero puedo hacer. Puedo hacer esto. Que no sirve para nada, por lo que he comprobado. Hostias. Claro. Estarán unas debajo de otras, digo yo, ¿eh? Y ahora, ¿para qué lado tiro? Venga, ¿para qué lado tiro? Para acá. Mismamente.
¡Ostras! ¿Qué me empuja esto? ¿Quién es esta? Menuda sorpresa verte aquí, me alegro de verte. Te dije esa estación de purificación, asegúrate de que llevas tu calabacino y tu magatama blanca. Ha habido caos de pecado saliendo de allí. He venido a conseguir minerales de las minas carmesí. ¡Ay! Hay más lugares que son difíciles de minar de lo que creía. Díselo a los de la envidia. A los que minan bitcoins. ¿Sabías que a veces aparecen en la estación de purificación? Son lo suficientemente fuertes como para derrotar a los guardianes de la muerte. Igual que los guardianes de la muerte llevan calabacinos, estos llevan máscaras rojas. Las máscaras rojas son más poderosas que los calabacinos, pero no tienen la habilidad de purificar. Aparecen en la estación de purificación cuando se acumula una cantidad de pecado insoportable. Seguro que tiñeron sus máscaras de rojo con cinabrio. ¿Qué es el cinabrio? El mineral rojo que ves en las minas se llama cinabrio. Ese mineral tiene propiedades que le permite absorber el pecado y se usa para escribir letras rojas o dibujar en calabacinos y talismanes. Además puede absorber y purificar el pecado, aunque tienes que procesarlo primero antes de usarlo. Bien, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Claro, creo que si quiero subir por aquí... Dame un segundo, anda. Vale. Disculpad. Ahora la cuestión es que si quiero subir, me había dejado algo aquí. Claro, pero qué leches, ¿a qué estoy jugando? Realmente no es así. Gente que vive en su imaginación. Será perro. ¡Mamón! ¿Qué es esto? Creo que voy a subir, ¿eh? ¡Ostras! ¿Y entonces para qué he subido por aquí? Tiene que haber algo escondido aquí. Tiene que haber algo escondido. ¡Ea! Mírale, qué simpático. Joder, ¿cómo se pone esto? Bueno, pues otro sitio descubierto. Podemos seguir. Hemos cogido otra cosita. Guay. Me va a costar el pellejo esto, ¿eh? A ver si me centro. Que vaya... Vaya como llevo el directo. Joder, machol. Ah, vale, era más fácil de lo que parecía. Tengo una zona para subir por aquí. Parece.
Claro, es que tengo que abrir otra cosa. Joder, pero si es que hay un montón de almas. Y yo aquí sin poder vaciar el calabacino. Y no digáis cochinadas que os conozco. Vamos a ver si por algún sitio hay una puerta. En cada zona supongo que tiene que haber alguna puerta para ir a vender y eso. Bueno, y a descargar. Madre mía. Pues no sé, voy a subir. Estoy intentando ir rápido por las zonas. Más que nada. Joder, estoy en una parte de arriba. Hombre, los secretos por lo menos los voy encontrando. Pero el incensario, como bien me dicen, el incensario está lleno. ¿Dónde estamos? ¿A dónde voy? No lo sé, son preguntas muy... Luego me va a tocar venir por todos estos. Madre de Dios, la de vueltas que voy a dar. No sé yo si tenía que haber hecho el backtracking antes. Porque de momento... Estoy viéndolo... Jodido. Toque, ¿eh? Y otro, tú morías, yo moría, todos muertos. Este mundo caerá. Otro, otro, otro. Si es que al final voy a cascar. Tú morías, yo moría, ellos morían. Vale, se saben las conjugaciones verbales, muy bien. Pero no me fastidies, macho. ¿Qué? Venga, no fastidies, muchacho. No fastidies. Más para arriba, podría unir zonas. Todo eso está ahí de mala forma, de mala manera. Pff, no sé si quiero subir. Uf, madre. ¡Ostras! No la he visto mejor en mi vida. Pues ya tendré que volver. En algún momento tendré que volver. Es que claro, la puerta está allí. La puerta está allí. Tendré que revisar luego todo esto. Vamos a intentar salir. Esto lo primero. Mira. Míralo dónde está. La puerta. Me obligan a dar la vuelta entera, ¿eh? No llegas, ¿no? ¡Mongolo! Vamos. Muchachos, ese fuerte like que Maloney se pone moito contento. Me cago en 10. Moito contento. Que hay más tiesos por aquí. Madre de Dios. No acierto ni una, ¿eh?
Sabía que me iba a pegar, pero casi mejor que nada. Ya estamos, ¿vale? Aquí yace el vago que ha trabajado duro para vivir ocioso. Lo de vago y ocioso, lo de vago y trabajar duro no son compatibles. Pero bueno. Dukurak. ¿Vas a jugar el Grime, un Metroidvania que salió hoy? Muy buenas, Emmanuel, tío. Pues quiero jugarlo, lo único, la viruta. Tengo que mirar a ver si lo puedo comprar y tengo que acabar antes unas cuantas cosas, pero lo tengo pendiente. Además, supongo que si sigues el canal habrás visto que entre los nuevos videojuegos que van a salir Metroidvania, que os hago un vídeo más o menos cada cierto tiempo, últimamente pues estoy tardando un poco más en sacar los títulos nuevos que van a salir interesantes del género Metroidvania. Había salido en uno de esos vídeos el Grime y ya al final, después de un par de mesecitos, desde que yo lo anuncié y tal, pues ya está completo. Acaba de salir hoy, lo sé. Y le tengo muchísimas ganas, de verdad. Pero bueno, hay que acabar este, hay que acabar un par de juegos más y yo creo que nos podemos meter con Grime. Cierto. Muy buenas, Manuel, tío. ¿Qué tal, colega? Es una alegría teneros a todos por aquí, ¿eh? Perdón, ¿eh? El incensario lo tengo lleno y luego tengo que volver por más bichos. Muchos más. Vamos a darle un save. Joder, pues me he perdido algo, ¿eh? Me he perdido algo, bueno, va. Y ahí está el tendero. Hay un espíritu fugitivo que lleva mucho tiempo vagando por el purgatorio sin convertirse en espectro. Que no son solo uno o dos, sino todo un grupo que colabora. A juzgar por la manera en la que se libran de la tentación del pecado y operan con normalidad, deben de tener una voluntad de hierro. Me pregunto por qué viven como almas fugitivas. ¡Oh! ¿Ya se encontró un alma fugitiva? Pues, a ver, parece que estás acostumbrándote a encontrar más almas fugitivas. Pero podrían quedar más almas fugitivas en las zonas que ya has explorado. Las almas fugitivas se esconden en los lugares más recónditos al fin y al cabo. 2 de alba, 100 monedas. Pues hemos conseguido un poquito más. Lo cual está guay. Vamos a ver cuánta pasta tenemos para gastar. Hay alguien con una máscara roja que le debe dinero. Le timan al pobre. Pues esto puede estar bien, ¿eh? 500. Me puede estar bien y esto que me quepan más almas para dar menos viajes también. Hemos acabado con eso. Vamos a ver las pociones máximas. 700, ya no me llega. Aumenta la salud máxima. No me lo pienso. No me lo pienso. Pues ya estaríamos. Hemos mejorado un poquito todo. Vamos a hacer otro save. Y ahora la cosa es... ¿Backtracking? ¿Oh yeah, madafacas? Aquí no parece haber nada escondido. Pero pone que es un 80% lo que llevamos. Bueno, sí, podríamos subir por esta parte a hacer ese cachito. Pues vamos a hacer un poco de backtracking. Claro, esto. Claro, ese es el 20% que me falta. ¿Cómo que tu incensario está lleno? Se ha quedado bugueado esto, ¿eh? Mi señor, por la gloria del purgatorio. Y no dice más, ¿no? Aquí el amigo no dice más. Guardián de la puerta. Lo mismo. Un puntito de guardado, que tu alma esté a salvo. Hay varias. Que tu alma esté a salvo. Y que tu alma esté a salvo, digo, por si me dan algún logro o algo.
Por la curiosidad, vaya. Una puerta y más de grabación de estas. ¿Mamá? ¿Mamá qué? Tu hija ha llegado a la taberna de la muerte. Espero que a mi juego le vaya bien. Espero. Que tu alma esté a salvo. Pues vamos a ver dónde estamos. Mírale. Tráeme todos los registros de las almas que te he dicho. ¿Me puedes decir qué registro de alma era el que decías? Es el registro del alma de alguien que el observatorio no estaba vigilando. Parece que ha habido un error. Quiero compararlo con el registro inicial de la estación de reencarnación. Incluso si fuera así, sin el registro de los juzgados no podemos continuar con el juicio del alma. Cuando digo que no se les ha vigilado, quiero decir que no están en el purgatorio, lo sabes, ¿no? Pero va en contra de las leyes del purgatorio. ¿De qué sirve juzgar un alma que no existe? Me hago responsable. Haz lo que te digo. Claro, comprendido. Qué cacho de cabrón, ¿eh? Y ahora nos van a contar un poco sobre los juzgados y todo eso, que no sé si os aburre más o os aburre menos, pero el juego la verdad es que en cuanto a lore y tal, pues está entretenido. Está bien. Está guay. Sobre los juzgados. En los juzgados es donde se juzgan las almas por sus pecados. Usamos los registros del observatorio para determinar los pecados cometidos. Luego se envía el alma a un área designada dependiendo de sus pecados y los supervisores de cada área determinarán el castigo que recibirá esa alma. Un alma sin pecado se reencarnará o recibirá una oferta como guardián de la muerte. Pero no hay bastantes almas sin pecado. ¿Podrían dejar los humanos de cometer pecados? Va a ser difícil, ¿eh? Juicios. Una vez que el juicio ha empezado se presentan 7 tipos distintos de pecado. El primero es el pecado de no ser virtuoso o benevolente. Es un poco cabrón. El segundo es el pecado de robar o ser avaricioso. El tercero, la falta de piedad filial o no cuidar al prójimo. El cuarto es el pecado de ignorar a aquellos en problemas o no ser caritativo. El quinto es el pecado de mentir o herir al prójimo con tus palabras. El sexto es el pecado del asesinato o cometer crímenes vandálicos. Y el séptimo es el pecado de estafar dinero o engañar al prójimo. Mola, mola bastante, Los pecados se dividen en estas 7 categorías y se usan para determinar la categoría del alma. La categoría 1 es para almas puras sin pecado. La categoría 9 es para almas malvadas, sucias y pecaminosas, que lo llevan todo, vaya. ¿A qué categoría crees que perteneces? Yo qué sé. Todos los juicios de hoy han acabado. ¿Qué está pasando? Bueno, no sería la 9, eso está claro. Y la 7 tampoco, y la 5 tampoco, y está ya, bueno, soy bueno en el fondo. Aunque no perfecto. La condición del rey Yama. El rey Yama no ha estado bien desde la desaparición de su séptima hija. Ha pasado ya mucho tiempo, pero no parece mejorar. Siempre hace lo mismo y repite las mismas palabras. Es muy frustrante como súbdito suyo tratar con él así. Está amongolao. Sospechas. Seguro que le ha pasado algo al rey Yama. Debe haber caído presa de alguna magia malvada o puede que esté en trance. He hablado muchas veces sobre la condición del rey Yama. Al menos sus hijos se ocupaban de él, pero últimamente dicen que solo está triste y han dejado de prestarle atención. Entiendo que todos tienen trabajo que hacer, pero hay algo raro en la condición del rey Yama. Ay, y es inevitable. Supongo que tendré que consultar a Oxy. Kodona. Por si vamos algún día, ¿no? ¿Y puedo hablar con este gilipollas? Que le tengo un asco. ¿Qué haces en los juzgados? ¿Todavía estás buscando el alma de tu padre? Déjalo ya. Seguro que a estas alturas ya es un espectro o ha desaparecido. Cuanto mayores sean tus expectativas, mayor será la decepción. Déjate de tonterías y vete ya a casa. Si has venido al purgatorio con vida, no creo que te quede mucho tiempo. ¿Quieres ponerle fin a tu vida? Al menos sé consciente de cuándo dejar de ser tan cabezota. Menuda necedad. Eres un gafapastas asqueroso. Y te voy a acabar pegando en algún momento, ya verás. Oxy. Oxy es quien supervisa la Tierra de la Abundancia. Como el rey Yama no ha estado bien últimamente, Oxy también supervisa el purgatorio al completo. Ha sufrido mucho estrés últimamente, seguro que debido a la mayor carga de trabajo. Si no fuera por Oxy, el purgatorio se hubiese desbordado. El estado del purgatorio se ha deteriorado en comparación a cuando el rey Yama estaba a cargo.
Es cierto que Oxy tiene mucho estrés ahora mismo con eso de controlar el purgatorio entero. Me pregunto si por eso ha empezado a hacer cosas que en el pasado serían inimaginables. También ha empezado a hacer cosas que se salen de las reglas y normas del purgatorio. Me pregunto cuánto estrés debe estar soportando para que las cosas estén así. Seguro que debe estar sufriendo mucho ahora mismo. Es por este capullo. Y el otro que es que traga por cualquier cosa. Míralo, qué bicho más gordo, ¿no? Rey Llama es este. Probablemente lo mejor sea dejar el purgatorio en mano de Oxy por ahora. Siento que el aire a mi alrededor me pesa. ¿Ves la energía malvada que llena el aire? Solo puedo lamentarme por esta situación de la que no puedo escapar. No hace falta que saludes, guardiana de la muerte. Puedes marcharte. No confíes demasiado en mí. Noto un ligero olor a lilas, un aroma bellísimo que me recuerda a promesas pasadas. Probablemente lo mejor sea dejar el purgatorio en mano de Oxy por ahora. Este tío está deprimido, vaya. Diría yo, ¿eh? Tu incensario está lleno y eso se ha quedado petado. Yo creo que lo que voy a hacer es guardar, salirme de la partida y volver a entrar. Porque no, me molesta bastante que esté eso ahí continuamente puesto. Y digo yo que esto... Que esto sea para guardar, vaya. Digo yo, ¿eh? Igual la cago, pero bueno, voy a salir. Pues igual la he cagado. Igual la he cagado. O igual no. Pero sigue con mi incensario, está lleno. ¿Pero qué me estás contando? Espera, igual está lleno de verdad. Y tengo que darle más cosas. Vamos a ver, ¿qué le ha pasado a mi partida? No está lleno, ¿no? Inventario. Cero de ocho. Es que, pues es un... Ha petado esto, ha petado. Ha petado. ¿Ha petado? ¿Ha petado? Pero no hay más aquí, ¿no? 88%. Tócate las pelotillas. Amigo, ¿dónde será el 12% que falta? Claro, la parte de abajo, ¿dónde habrá mapa ahí? Algo que eso ya lo habíamos observado. Falta algo, falta un poquitito. Pero parece que todo está en regla, ¿eh? Hay alguna zona escondida por aquí. Y ahí abajo hay más zonas. Pues igual es... Claro, lo que pasa es que canal subterráneo. Reino de llama, 88%. Pues no, no tengo ni idea, ¿eh? Ay, señor, tío. Pues sí, como cosas ahí arriba. La verdad es que por ocasiones es un poco tranquilo esto.
tendría que haber algo para romper. Estoy seguro de que tendría que haber algo para romper aquí al principio del juego. Por eso tenemos un 88% y no un 100. Vamos a echar un vistazo. Qué leches, tampoco es tan grande. ¿Qué pasa, Marco, tío? ¿Qué tal, colega? Voy a hacer un poquito de backtracking y vamos a ver qué podemos solucionar por aquí. ¿Dónde estamos exactamente? Podríamos. Vale, casi que me... ¿Has acabado con él? Me alegro, tío. Me alegro. Guay. No hay nada por aquí, ¿eh? Bueno, pues puedes seguir con el juego. Ahora el siguiente jefe, ¿cómo será? ¿Será más difícil? Al final se puede todo, tío. Perdón. Bueno, la paciencia es la madre de la ciencia, como suelen decir. ¿Veis? Yo no tengo de eso. Y tengo un bug ahora. Tu incensario está lleno. Y no se quita. Muchas gracias, chicos. Que me falta mucho. ¿Por qué me he vuelto? ¿Qué, el otro cacho qué? He dejado esto. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que era por aquí? Es que... Ah, no. Sí, esto ya lo he hecho. ¿Es la única manera de bajar o qué? Bueno, es uno de los caminos. Madre mía, yo pensé... Yeah.
Tiene que haber algo por aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha hecho caso el salto? Eso sí que no lo he entendido, ¿eh? No, 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 no lo tengo lleno. De hecho, acabo de ir a vaciarlo. Y he reiniciado el juego, ¿eh? Por si acaso. Además, ahora me caben 6. U 8. No, me caben 8. Así que se ha quedado ahí atascado. Por desgracia. Espera, no sé que hay algo aquí. Tiene que haber algo en algún techo. Me estoy viniendo al principio del todo, ¿eh? Vale, ese agua hace pupilla. Pues 88%, no hay nada más que yo pueda ver, a lo que pueda acceder. No sé qué me ha faltado. Busco el 12% que falta. ¿Qué es eso? No sé, ese 12% igual tiene que ver con el final del juego. Pero como siempre me adelanto... No, no me rayo, simplemente digo, joder. ¿Para qué? Me he venido para nada, tío. Al pan baozi. Ahora me dará miedo comerlo. Bueno, con calma, con calma, con calma.
Hoy estoy bastante tranquilito, no sé si se nota. Estoy bajo mínimos de fuerzas. ¿Podría ser aquí? En esta cupulilla. Tiene que haber algo escondido en algún sitio, tío. ¿Tendrá que ver con esta zona? Si me meto aquí, ya estoy en el reino de las ratas estas asquerosas. Hostia, es aquí. Es aquí, ¿lo veis, no? Es ahí. Hay que entrar por algún sitio de por aquí. Del suelo este. O anexo. Tiene que haber alguna entrada. Igual incluso desde algún sitio que aún no conocemos. Hay muchísimos secretos, pero no parecen rebuscados como los de Ender. No, pero como hay tantos, pues imagínate. Alguno sí será rebuscado. Vaya temita, majo. ¿Cuánta pasta tengo? 320. ¿Para dónde vamos? Ese libro estaría pillado, me imagino. Todas estas zonas. Buah, madre mía, madre mía, madre mía de Dios. Sí, claro, veo que me va a tocar hacer backtracking varias veces. Si no, espabilo. Dame un segundito, ¿eh? Disculpadme. Vale, vamos a hacer una cosa. No voy a hacer backtracking de momento porque creo que no merece la pena. Lo que voy a hacer es seguir avanzando y ya haremos backtracking después porque me da la sensación, igual que lo que me dice Marco, que ahí tiene razón, que pues que va a ser imposible superar algunas zonas. Ni más ni menos. Va a ser así. Así que nos vamos al dragón este de las 7 puertas. ¿Tenemos 4 puertas o 5? 5 puertas, ¿verdad? Nos quedan 2. Y vamos a... abajo. Abajo. Vamos a acabar de explorarlo todo. Y deberíamos coger las almas correspondientes que nos hemos dejado aquí. Porque nos hemos dejado muchas, muchas almas. Así que quizá... quizá la zona que debería haber... Buah, si es que tenía que haber ido casi casi a pata, ¿eh? Tenía que haber ido casi casi a pata. Mira, voy a ir a pata porque si no va a ser un dolor de huevos porque tengo que volver a hacer eso. Estoy en las minas, estoy en las minas, sí. Voy a ir a pata. Voy y me equivoco. Porque va a ser mejor. ¿Veis? Tiro todo recto, pa, 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 y bajo. Porque me deja un montón de almas de camino, porque no me cabían en el calabacino. Había un montón, tío.
Claro, no me acuerdo que... Si tengo para trepar, pues trepo. Mucho mejor, ¿no? Se supone... que abajo igual me he dejado alguna cosilla, ya que estamos, ¿no? Por lo menos un poquito si observo por aquí. Aunque juraría que solo había cogido lo que había aquí, ¿eh? Bueno, como es donde tengo que ir, básicamente, pues podemos ir tirando. En el observatorio habrá algo que pueda hacer. Ya que estoy por aquí. No. Es que además no me deja ver más allá, ¿eh? El puente. Ya está el puente puesto. Ya se podrían hacer muchas cosas. Cojones, tío, mira lo que hay ahí arriba. Me fastidia bastante que esta cosa negra me tape, ¿eh? Es como que me tuviera que tirar de un sitio desde arriba. ¿Lo veis, no? Como que me tuviera que tirar desde una zona que hay por ahí. Me encanta la música de ese juego, ¿eh? Muy asiática. Mola un montón. Mola un montón. No habíamos explorado esto y yo creo que no habíamos terminado de explorarlo, así que... vamos a hacer primero esta zona, esta parte. No hay nada. Hay que mirar bien por todos sitios, macho. Sí, la cosa de las ruedas es un poco pesadito. No es que me guste demasiado, no es la parte que más me gusta, pero es verdad que está bien. Ah, me he comido las ruedas. Joder, antes lo estaba haciendo perfecto. ¿Y ahora? ¿Y ahora no? Si ahora no, antes... antes puede que sí. Espera, 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 que yo creo que aquí hay algo para subir, ¿eh? Thank you.
Lo de arriba lo habíamos pillado. Yo creo que arriba había algo y lo habíamos cogido. Pero bueno, no pierdo nada. Salvo un cacho de vida, posiblemente en cuanto me enjereten. Joder, hermano, tío. Aquí era. Uno. Voy mal, ¿eh? Sería bien que hubiera un algo por ahí. ¿Cómo me explico, eh? Es que de ahí vamos directamente para acá. Tenemos la parte de subir, ese lateral y el otro. En ese lateral tenemos otro colega que me había dejado. Y nos caben seis más, que yo creo que lo vamos a llenar todo de una atacada, en nada. Joder, qué mongolo estoy. Estaba leyendo, yo voy a backtrackear y bueno, pues ahí pues me he quedado. Que me he dado un golpe. Amigo. Voy por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Yo creo que por abajo lo que hay es... Es algún queco. A ver si pillamos el mapa, sí. Y otro. Otro amiguito. Tieso. Ya. Y podríamos seguir por ahí, pero es que no sé si me he dejado otro por ahí. Es que sin mapa no me va a informar todo lo que me había dejado pendiente. Es una putada, voy a tener que hacerlo. ¿Se ha petado? ¿Se ha petado? Madre mía, es que estas cosas no me las puedes hacer, porfa. Juego cabrón. Juego malo. Malo, como el solo.
Y ahora estoy en la parte de arriba. Pues voy a tener que examinarlo todo muy bien. No me gustaría tener que hacerlo varias veces. Claro, me metí por aquí. Esto no lo he hecho, ¿eh? Sí, sí, lo he hecho. Por lo menos una parte. Otro más. Tienes 4 sobrinos nuevos. Mientras me rascaba y todo, ¿eh? Qué arte tengo ahí pegando a los bichos. Vale, por lo menos ya vamos recogiendo todos. 5 de 8, ¿eh? Fijaos todo lo que me había dejado. Como tenía el calabacino lleno. Lleno de amor. Y me pega, mamón. Pues parece que de momento todo lo que hemos hecho está bien. Está bien. No hay más. Así que vamos a tomar la decisión. Pero ¿por qué no me haces el doble salto? No me lo hace porque yo creo que ya sé lo que... ¿Pero qué coño pasa, tío? Cuidado que está mal hecho esa parte, ¿eh? No está muy allá. He de decirlo, ¿eh? Ya, me he dado cuenta. Bueno, igual no es que esté mal hecho, no sé. Pero creo que serían mejores maneras de solucionar, ¿eh? Venga. Más parte de puzzle. Tukruak. No me jodas. Claro que cómo rompo eso. No puedo. Muy buenas, Asgard. ¿Qué pasa, tío? Héctor. ¿Cómo andamos? Campeón. Hijo puta. No me doy tiempo, ¿eh? Ya está, ya lo tengo. Eso ha sido trampa porque no me había dado realmente. Me han puesto el culo fino. Molido. Bueno.
Tocará descansar dentro de poquito, ¿no? Dentro de poco sofá, no te preocupes. Ya no debe quedar tanto para que acabe la jornada. ¿A que no? Son 9:30. El camino a Kobdu. Hay un lugar que existe entre el purgatorio y la tierra de los vivos. Es un lugar místico e inestable. Este lugar existe en la fina línea divisoria entre el purgatorio y la tierra de los vivos. La única forma de llegar es alcanzar el punto más alto en la hora más temprana y entrar a la fina línea entre el purgatorio y la tierra de los vivos. El lugar entre la tierra de los vivos y el purgatorio se denomina Kokdu. Pues un poquito más de lore que hemos descubierto y aprendido por medio de este maravilloso juego de leyendas coreanas. Mola. Está guay. Hasta septiembre nada. Mola, ¿no? Eso es bueno. A ver que no me muera. A ver que no me muera. Ah, bueno, tengo todavía dos. Venga, voy a arriesgarme. Qué jodido es esto, ¿eh? No gana uno para disgustos, le quieren dar por el culo y lo van a conseguir. No hay camino. No puedo pasar. No veo por dónde, ¿eh? ¿Algún agujero en el techo? No hay. Venga, tío. Bueno, vamos a aprovechar a descargar un poco. Ha sonado mal, ¿eh? Vamos a aprovechar a descargar un poco. No, por aquí no. Es más abajo. Siempre me equivoco, ¿eh? Que ya por lo menos hemos hecho esa parte. Ya tenemos ese pack traqueado. Shave. Save our souls. Qué poetisa se nos ha puesto aquí la amiga, ¿eh? Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Toma ya. 100 monedas y 2 de alba. 719. Aumenta la salud máxima, restaura más vida. Venga, dámelo todo, Leti Shops. Me he comprado todas las mejoras de vida. ¿Puedo subir por esta pared? O me daré contra... Así. ¡Oh! Iba a hacer la pirulada. Por cierto, ¿cuántos estáis en YouTube? Poquitos, poquitos. Pero bueno, mira, ya viene siendo la hora habitual, así que ya puedo soltar el bombazo. A ver si llegamos a los 2000, que no queda nada. Estamos en 1981. Buen año ese. Buen año. Creo que Asgard es de mi quinta también, ¿no? Buen año. Así que a lo mejor, no sé, si me caliento, lo voy pensando. Igual hacemos un sorteillo de algo. Aunque bueno, normalmente os suele dar igual. A los que apoyáis, apoyáis. Y otros están ahí en plan como las ardillitas. O las arañas, o las ratas, más bien. Bueno, no sé, ya me entendéis. Que luego aparece gente no grata. Pero bueno, no sé. Igual sorteo un juego. Ya ahí lo dejo. Normalmente los sorteos son para miembros, pero igual que hay algo. Igual. ¿Tiro por aquí? Creo que quiero ir por abajo de momento. Cinco somos. Cinque. Esto ya lo cogí, ¿no? Pero hay una zona para ir para abajo y eso me suscita curiosity. Vaya, pensé que no había pinchos, ¿eh? ¿Ya no se ve? Fuh.
Ya no se ve una mierda. A ver dónde voy. Bueno, hace falta el Dukruak inverso. O sea que no se puede, que hay que hacerlo al revés. Esto se abre al revés. Bueno, pues había que mirar al Rips. Quita, coño, que me quiero ir. Me da igual que me pegaran porque evidentemente aquí tengo para rellenarme. Soy así de asqueroso. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Estoy para ir a la otra parte, a la de antes. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuatro idiomas has tocado hoy? Seguro que solo he dicho bien uno. A no ser que... Joder, macho, ¿en serio? ¿Te lo digo? Te lo digo, ¿eh? Te lo digo en serio. Me está tocando putos trastornados. ¿Pero por qué no llega? Mira, me da igual. Te voy a poner mirando... Para el cuenca. Para la cuenca, hermosa. Aquí a lo hicho, ¿eh? Joder, estoy justo ahí. Pero yo ya tengo la habilidad de puño para arriba. Claro, yo no sé dónde se consigue eso. Pero me está tocando bastante los huevos esto, ¿eh? Seguro que haciendo algo de backtracking de lo que has hecho antes has conseguido el puño para arriba. Es que igual tenía que haber... ¿Por qué va mal? Ah, que va al revés. Qué gilipollas estoy, tío. Tengo que darle más rápido. No me he dado cuenta de que iba al revés. Es que, no sé, estoy en este mundo por haber de todo. Claro, así es más fácil porque no estás haciendo el retrasado mental, como suelo hacer. Da igual, me voy a rellenar otra vez. Me voy a rellenar otra vez. Voy a bajar, voy a bajar, voy a subir. Voy a bajar, voy a subir. Así, así, así no me complico la existencia. No tengo, no necesito ni pericia. Dan el puño arriba. Ah, claro. Joder. No puedo hacer bien ni una sola cosa hoy, ¿eh? No he dormido una mierda. He tenido un día un poco jodido. Tengo disculpa, ¿no? Ole. Ahí está el amigo. Maldición, he llegado muy tarde. ¿Dónde habrán ido a parar? ¿Tú? ¿Qué haces ahí? ¿Has venido hasta aquí para encontrar a tu padre? Yo investigaré ese lugar. Tú vete a otro sitio. Vete de aquí de inmediato. Tampoco me lo ha dicho como mala hostia. O sí, no sé. Pero se ha quedado atascado esto. Vale, ya se mueve. Si mueve. Coño. Hay una cosa aquí abajo que me suscita curiosidad. Joder, cómo me han puesto en un momento. El de los mapas, ya era hora, majo. ¿En qué sitios te metes, eh? Es de tema cashback, ¿no? Letyshops nunca lo he usado, ¿lo recomiendas? Claro que lo recomiendo, además tengo el enlace ahí abajo. Yo compro, ya he cobrado 20 y tantos euros de las compras, el cashback y todo. Y además, si te unes con mi código,
Pues eso, yo tendré 5 euritos y tú otros 5 euritos por un... Si gastas, antes eran 20, si gastas unos 30 euros en todos los sitios donde compres habitualmente en menos de un mes. Y es que te van a dar 5 euros y van a entrar un montón de sitios donde tú compras, porque 3.000 tiendas, ya te digo que lo uso para todo, funciona, te pagan. He comprado un montón de sitios y contentísimo, tío, porque antes gastaba ese dinero, ahora por lo menos gasto ese dinero y me dan más dinero, me devuelven una parte y por lo menos con eso me he comprado. Me he comprado un juego, ¿eh? Ojo. Que dices, vaya bobada. No tengo pasta. La vida es injusta, tío. Yo tengo miembro, XD. ¡Qué cagada! Ahora para volver va a ser más rápido, más fácil que no me peguen, pero bueno, en principio. Pero tengo que volver ahora. Pues voy a tener que matar unos cuantos bichos para que... ¡Ay, Dios! ¿Y ahora cómo cojones subo sin que esto me reviente el culo? ¿Qué pasó? Martín Pérez es un nuevo jabalí. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Benvenuti. Forza Palcanuti. Pues me alegro. Muchas gracias, nuevo miembro. Qué guay. ¿Nuevo miembro o nuevo suscriptor de Twitch? No recuerdo qué de las dos cosas era. Bueno, pues hay que ir matando. Pues hasta hacer 200, yo no sé si me voy aquí a pasarme las putas, ¿eh? 114, 126 más. Pabloski Games Fix se ha suscrito. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, muchachos? Pues yo contento, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? ¿130? Bueno, algo da. Aparte por saco. Algo dan. 140. Bueno, dan de 10 en 10. No está mal. Hijos de perra. Tenía que defenderme así. Sabía que iba a acabar pillando. Pero bueno, 157. Necesito. Necesito más, ¿eh? I need more. Very more. Very much. Es una putada gorda, ¿eh? Porque voy a acabar cascando. De camino, voy a acabar cascando. O no me la juego. A ver cuántos da este. ¿Me va a merecer la pena? No arriesgarme mucho. 169, 6 más. ¿Qué le voy a hacer, tíos? Siento esto, pero hay que darle. Necesito el mapa. El especial del garrote. Ah, pues ni lo había probado. Es verdad que lo habían dicho. Pasa que... 186, vamos a ver. Me pego. Me cago en 10, muchacho. Estoy... A un soplido, ¿eh? A un soplido. Claro, si lo hago tarde. Bueno, pues ya estaría, ¿no? 200. Pabloski Games FX is no following. Bueno, pues ahí. Ahí, muchacho. Muy bienvenido, por cierto. Voy a morir, lo sabes, ¿no? Voy a cascar ahora mismo. No voy a tardar en morir. Mira, 3, 2, 1. Bueno, igual sobrevivo, igual. Igual lo consigo. Pero me parece a mí que poco voy a durar. Poco voy a durar por aquí. Y es que tengo la zona de guardado cerca, al lado. Claro, pues, bueno, parece más cerca, pero ya veo yo que no va a ser tan fácil. ¡Pum! Digo, vaya. Vaya ahora, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Joder, por apurar.
101. 101. En ambos. Pues nada, un placer, señor. Me voy a... Eso me pasa por gastar demasiado. No había previsto esto, ¿eh? No lo había previsto. Vamos a matar por aquí. No sé cuánto darán. Pero necesito estos 200 como agua de mayo. Nah, igual lo que tengo que hacer. No, aquí me voy a conseguir muy poquito, ¿eh? Muy poquito voy a conseguir aquí. No me merece la pena. Mola cuando enciende la luz, ¿eh? Es que es muy cachondo el bicho este. Venga. Ay, qué putada. Ciento veinticuatro. Bueno, por lo menos eso queda guardado. Vamos a intentar hacerlo todo seguido y luego venimos y nos rellenamos. ¿Alguno más? Bueno, estábamos al lado. Se queda mirando como pasas o no pasas. Deben tener facturas altas en el más allá también. Ya te digo, macho. Me da igual que me pegue. ¿193? Vale. Pégame. He sido malo, papi. Ay, madre. 210. Vale, me vale. Me sirve. Qué putadón, ¿eh? Joder. Pues voy por ti. Venga, ahora lo hago todo perfecto. Ya veréis. Y nos descojonamos aquí. Bueno. Es doloroso, ¿eh? Buenas, Sequito. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. Ya por fin podemos comprar el mapa. Maldito. Te he cogido asco y todo. Al del mapa, digo, ¿eh? Que nadie piense mal.
mucha ansia por mi parte, ¿eh? Pues ¿sabéis qué? Que no voy a tirar por ahí. Voy a seguir el camino. No debe quedar tanto. Hostia, que va al revés. Parecía más fácil, ¿eh? No, no, si podía haber muerto. Pero por mendrugo, ¿eh? Voy a toque, ¿no? Voy a toque. Joder, ¿qué sigue? Será cabronazo. Estoy cerquita, ¿eh? Madre de Dios, el asiento de la suegra ahí. Uf. Los gatos siempre tienen razón. Los gatos siempre hacen lo que les da la gana. Muy buenas, Boogie. ¿Qué tal? Bienvenido, campeón. Tú nos caes mal, Mary cae bien. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿O a quién le estás diciendo eso? Congratulations, you have received 100 messages today. Pues lo llevo ahí que... opone bastante resistencia a ratos, ¿eh? No digo más. Pero bueno, el juego es maravilloso, es bastante guapo. Muy chulo, ¿eh? Muy recomendado por mi parte. Estación de purificación, pues ya estamos. ¡Un jefe! Aquí es donde voy a conseguir el poder ese. ¿Este es el que te calentaba la boca? ¿Eh, Marco? ¿Este es el que te ha estado haciendo...? Oye, para ser un arma fugitiva eres bastante imprudente. Fíjate en sus piedras. Arrodíllate. Ya nada. ¿Cómo? ¿Qué hacéis aquí? Igual no es el momento para ponerse a charlar. Sí, este es el... Bueno, va a ser jodido. Todos vosotros voy a devorar vuestras almas, ¿vale? O sea que me va... Uf, hay que ver qué patrón ese movimiento tiene. Lo voy a pasar mal, ¿verdad? Vale, eso no me lo sabía yo. Pero ahora ya me lo sé. No parece de momento muy difícil, pero no le voy a subestimar, ¿eh? Vale, mira cómo carga, cabrón. Tira gusanitos. Tira risquetos. Madre mía, ya lo he pillado, ya lo he pillado lo que tengo que hacer. Son dos veces, no una. ¿Qué hace? Está cargando ahí cosas raras. ¡Cabrón! Vale, 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 vale. Te he pillado, te he pillado. Te he pillado, te he pillado, te he pillado. ¡Hijo puta! Vale, al final se pone tonto. Bueno, simplemente me he puesto un poco tenso. Pero yo creo que voy a poder con él, ¿eh? Te ha creado trauma. Me lo dices a mí, Maloney. Moon no le gusta. ¿Te gusta? Le gusta a Mary. Está enfermo, déjalo. Me lo dice a mí, Maloney. Moon no le gusta, le gusta a Mary. Vale, vale, vale. No, es que, a ver, yo estoy al juego y estoy a todo. Entonces hay veces que si
no pillo bien el contexto, tú eres mucho más máquina que yo, ya veo. No lo sé, me he confiado y al final me ha metido la de mi vida. Me ha metido una paliza que me ha dejado temblando. Al principio no me parecía muy difícil y no sé, pero me ha metido una paliza. Yo ya le he pillado los patrones, así que en este igual cae. ¿O no? Mierda, ese movimiento es el que me tiene loco, ¿eh? ¡Garrochitos! Anda, cabrón. Joder, qué puto ladilla, ahí siempre me empilla, ¿eh? Vale, vale, sácale tao. Bueno, da igual, ya que me ha pegado. Hijo puta. Vale. Tenía para curarme, no he querido hacerlo. No sé, bueno, se me ha ido la olla. Vale. Le habrá quedado el 30%. Vale, no es mucho entonces. Bien. Me va a hacer sufrir, ¿eh? Va a hacer sufrir, yo creo. También te digo que no es mi día hoy. Hoy estoy torpe. Pero va a pillar igual, ¿eh? Espero que no me lleve muchos. La estocada es lo peor para mí, sí. Sí. Es lo puto peor eso, ¿eh? Lo de los garrochitos lo veo bien. Bueno, pues me ha tenido que pegar nada más empezar como un gilipollas. Hostia, me ha pillado un pleno salto, ¿eh? Vaya, yo que pensé que ahí no me pillaría, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Y dos golpes que me he llevado así, de gratis, ¿eh? Puta estocada, ¿por qué tengo que estar cerca de él? Estoy muerto ya, ¿eh? La he liado. La he liado. Cuantos más torpes somos más. Acuérdate de que nos gusta ver tu sufrimiento. Somos poquitos, oye, ¿eh? Somos poquitos. Corrige en dirección en el último momento. Hay que saltar. Sí, hay que saltar y hay que estar apartado de él. Y los meteoritos... yo creo que sé esquivarlos. Lo que pasa es que me pongo muy nervioso. Quiero aprovechar, acabar con él. Digo, me queda menos. Y la cago. Pero yo creo que se pueden esquivar bien. Porque primero te avisan dónde van a salir los primeros. Y si tienes memoria visual y andas muy, muy hábil de reflejos, yo creo que se puede. Espera, voy a intentarlo, ¿eh? Ya verás. Pero es muy difícil. Eso tampoco te voy a decir que no, ¿eh? 3, 4, 5. 6 golpes. 8. 10. 14. Sí. Bueno, la estocada, ya pillé eso. 20 y tantos golpes lleva ya, ¿eh? Qué cabrón. Pues estoy centrado en otra cosa y me está pegando, ¿eh? Venga, no voy a contar los golpes. Porque para qué al final. La lío. ¿Veis? Sí se puede, ¿eh? Ahora me quedo por aquí atrás. ¿Ves? Para adelante. Se puede.
Se puede, pero lo que pasa es que es jodido. Joder, es que es muy lento con el dash esta. ¿Ves? Va, mierda. Esa ha sido complicada, ¿eh? Vale, vamos a intentar. Le he pillado el rollo al salto. A eso no. Vale, vamos. Venga. ¡Hostia! La lié. Estaba muerto, chaval. A la espada, tío. Que tengo diferentes armas. Venga, pues a la cuarta va la vencida. Ya está. Este, uy, qué golpe me ha dado. Este va a pillar. ¿Qué hora es? Son las 10, todavía hay tiempo. Este va a pillar, venga. ¡Vamos! Le he pillado un poco el rollo. Lo que pasa es que es verdad que no es un enemigo fácil, ¿eh? A ver, no sé qué vaya a hacer. Cualquier mierda. Vale. Si lo hago con paciencia, no, es que no tendría ni que tocarme. Lo que pasa es que me ansio. Tengo todo el tiempo del mundo para acabar con él. Simplemente siendo cauto y apartándose a tiempo. En cuanto voy a tirar los garrochitos estos que digo yo, coges y le pegas. Que se acerca, le esquivas. Que viene ahí a arremeter. Mira. ¿Ves? Que viene a hacer otra historia. Toma, hostia. ¿Qué hace eso? Pues ya lo tienes tú a una distancia prudencial. ¿Qué eso? Te alejas. ¿Qué vuelve? ¡Pum! Toma. Si es que simplemente es tramitarlo con cabeza. ¿Veis? Si es que lo tengo ya controlado. Es tan rápido a veces con algunas cosas que es verdad que me descoloca un poco. A ver. Ya está. ¡Ay, qué hijo puta! Vale, te tengo. No me ha dado tiempo ahí. A ver qué vas a hacer, perra. Ya está. La cuarta. Bueno. Logro desbloqueado, saboteador. Pues al final no era tan jodido, simplemente era no calentarse. Yo, es que se me encienden las orejas, se me ponen coloradas, me empiezo ahí a ansiar y es mejor pensar. Y sale bien. O sea, que me lo hubiera hecho antes si no hubiera sido tan cenutrio. ¡Y ya, ya! Toma esa. Ese es el poder del gran Croc. No sé ni lo que he dicho. ¿Y tú quién eres? Y yo he sudado. Bueno, como siempre digo, se me dan bien estas mierdas, no, no es por nada, pero se me dan bien. Nos llaman el alma fugitiva roja. ¿Te has corrompido porque no podías controlar el pecado? No somos tan débiles como para corrompernos con tanta facilidad. Alguien nos ha infectado con pecado. En cuanto llegamos a purificar el pecado en la estación de purificación, alguien se acercó a nosotros y empezó a agitar un objeto extraño. Oímos unos ruidos terroríficos que nos hicieron temblar de miedo. Y pensar que el guardián del jardín de flores de Shoshone se corrompió de la misma manera. Y parece que el responsable se aprovechó de una gran parte de nuestra manada. ¿Se aprovecharon de vuestras almas? Nunca he visto nada igual. Intentamos reducirle, pero me lanzó una gran cantidad de pecado y me corrompió. ¿Qué aspecto tenía? ¿Se parecía a vosotros? No me acuerdo de más. Estamos buscando un alma fugitiva. ¿Esa alma fugitiva es parte de tu manada? No dejamos que entren almas fugitivas normales en nuestra manada. Solo aceptamos almas que hayan soportado el pecado mucho tiempo y tengan los mismos objetivos que nosotros.
Nunca esperé estar en deuda con una guardiana de la muerte. Toma esto como muestra de gratitud por ayudarme a escapar de la corrupción. Y claro, ya sé qué poder voy a tener, porque ya me lo habéis chivado antes. Deberías tener cuidado si vas a por quien sea responsable. Nunca he visto a alguien con tanto poder y supongo que a Kaevi le va bien. Espero que nos volvamos a ver. Hasta luego. ¿Y ahora qué? ¿Me tiene algo que decir el queco este? Ya se ha ido. ¡Qué alma fugitiva tan increíble! Claro, estas son peligrosas. Nos habían avisado ya de las almas fugitivas coloradas estas, que son más jodidas. No cabe duda. Quien haya corrompido al guardián del jardín de flores de Shoshion es la misma persona que quien corrompió al alma fugitiva roja y explotación de almas. Algo no me huele bien. No sabemos lo que ocurrirá si te pones a buscar un alma fugitiva ahora mismo. En lugar de buscar un alma fugitiva, deberías intentar encontrar al guardián de la muerte que trajo aquí a tu padre. Si tu padre se ha convertido en un alma fugitiva, evalúa la situación y pide ayuda. Es mejor que buscar a un alma fugitiva por tu cuenta. Dirígete a la estación central. Ese lugar gestiona a todos los guardianes de la muerte. Ten cuidado. ¿Y ahora qué poder voy a tener? ¿Qué poder voy a tener? No se mueve esto. Creo nos hemos metido en un lío que nos supera. Algo no me huele bien. Un parasol recibido como obsequio por liberar alma fugitiva roja del pecado. Abre el parasol. Me acuerdo del parasol Stars ahora, claro, lo llaman parasol aquí. En plan más latinoamericano, ¿no? Supongo. Porque aquí se ha llamado paraguas toda la vida. Permite atravesar cataratas y puede defenderse contra ciertos obstáculos. Me gustaría enfrentarme a mí si tuviera la oportunidad. Joder, para la catarata aquella que intentamos rebasar ayer, tíos. Pasada. Hostia, espera, parasol. Soy Mary Poppins. Como mola esto, ¿no? Ah, claro, y aún así estoy usando la espada. Estoy usando el bicho este como las señoras para pegar. Como mola. ¿Habrá algo aquí? ¿Con Dios? ¿Qué pasa, majo? Ah, amiga, has descubierto ese lugar. Tu intuición es bastante buena. Y que en casi todos los putos huecos tiene que haber algo. ¿Qué haces en las minas carmesí? Has venido a la estación de purificación en busca de tu padre. ¿Y lo has encontrado? Pero no os lo he dicho mil veces ya. Qué poca paciencia ya, me estáis hartando. ¿No estaba en la estación de purificación? No te pongas triste, seguro que lo encontrarás. Tipo sospechoso. ¿Has visto a alguien sospechoso viniendo desde la estación de purificación? Después de acabar mi trabajo en la estación, alguien me estuvo siguiendo. Me escondí aquí de quien quiera que fuera. Seguro que me estuvo siguiendo desde que llegué. ¡Fiu! Qué alivio, que no te pillen. Seguro que fue un espectro ambiente de almas. Alma fugitiva floja, iba a decir. Roja. La cascada de ayer. ¿Qué? ¿Que te encontraste con un alma fugitiva roja en la estación de purificación? ¿Cómo? ¿Que la derrotaste? Eso es imposible, las almas fugitivas rojas son famosas por su poder. No la derrotaste tú sola, ¿verdad? El guardián de la muerte, Zul. Hubo dos grandes guardianes de la muerte. No me extraña que el alma fugitiva roja fuera derrotada. Hacéis un equipo genial. Es alucinante. Arrocinante. Buey, se maneja genial, ¿eh? Y hemos abierto ahí. ¡Mamones! Pero esto ya lo hemos hecho, ¿no? Quiero volver a asomar la orejilla. Toma, chupada. ¿Te gusta, guarra?
Además a la altura le pilla. Sí, el libro. El libro y eso. La madre que me parió. ¿Por qué me he venido hasta aquí? ¿Acaso soy gilipollas? Porca miseria, chaval. Casi mejor es. Casi mejor. ¿Por qué no mirar el mapa? ¿Por qué está rojo? ¿O es que soy yo, que tengo los ojos rojos ya? Hostia. ¿Por qué no me he ido por eso? Hay cosas, porque, a ver, si bajo desde aquí, sin más. Claro, el poder de la rana, tío. Pues no lo veo yo. Aguantaré. Casi que bajo. Ahora vuelvo a subir. Porque claro, el temita es este. Puedo subir por el otro lado. Tampoco hay mayor inconveniente, ¿no? Nah, venga, vamos a subir por aquí. Más adelante la historia, vale. Esos timings. Joder, me tuvo que pegar, macho, qué pena. Iba guay, ¿eh? Después pilla el ritmo, ¿eh? Tenía que haber seguido por aquí. Claro, joder. No sé a qué estaba jugando. Bueno, está cerquita, está cerquita, está cerquita para subir ahí. Cerquita, cerquita. ¿Qué nos cuentan? Los gatos siempre tienen razón. Vale, es verdad, estuve por aquí. Si es que soy de lo que no hay. Pero la cuestión es... Exactamente, tengo que subir... Hostias, claro, por eso no me di cuenta. Ostras, por eso no me di cuenta. Es que tengo que tirar por aquí de alguna forma. Amigo, ¿y cómo llego? Ah, claro, tengo que pillar el paraguas desde la parte más alta. Estoy seguro. A ver... Claro. Primero. No hace falta ni desde la parte más alta. Simplemente no equivocarme. Bueno, venga, va. Amigo, venga, que vaya a ver. A ver qué me cuenta. He oído que hay un grupo de armas fugitivas rojas. ¿Crees que podré unirme a ellos? ¿Quién eres? ¿Puedes devolverme a la tierra de los vivos? Necesito volver. Tengo algo pendiente. Tranquilo. Ya está. COVID, sálvame, CACOM... ¿COVID? Me ha gustado lo del paraguas, ¿eh? Es una pasada. Mierda. Pasote, chaval.
Pasote, pasote. 86%. Es como que hubiera algo por ahí escondido en algún sitio, pero es que no tengo claro. Si es que no me está marcando nada, ¿será que nada hay? Digo yo, lo que pasa es que algunas zonas ocultas... Venga, vamos a seguir por aquí para observar un poco la zona, pero vaya. Me da la sensación de que igual lo que me va a servir es para cascar. Vale, por contacto. Vale, por contacto no te matan, pero esa me acaba de aplastar. Pero esa me acaba de aplastar así, muy. Muy buen rollo. Buah, le he pillado el tiempecito, ¿eh? ¡Guarrón! Vámonos. Muy buenas, Bonnie. ¿Qué tal, mujer? Bienvenida. Llego tarde, en un momento me pongo al día con el vídeo. Muy bien, bienvenida, muchacha. Nunca es tarde. Bueno, pues sería ir bajando, pero claro, para eso necesito el puño ese. Estas cosas negras son como muros o no puedes pasar. Es que claro, es un temita. Bueno, puedo probar bajando, ¿no? Total. ¿Qué más me he dejado por aquí? Espero que no. Jodido esto, ¿eh? ¿Dónde debería ir ahora? Ah, amigo, a otra zona. ¿Tú crees que se podrá pasar por aquí? ¿Lo has intentado ya, Marco, tío? Si no, bajo y compruebo, pero vaya, me parece a mí que no voy a poder. De hecho, posiblemente ya lo haya probado y no... Abajo, donde la exclamación. Desde luego, claro, me hace falta Dukruak. Y desde el otro lado, desde luego, que no sé si voy a poder también. O sea, sería tirar por aquí, por esa cosa roja, donde está al lado de grabar, bajar por aquí y tirar hasta acá. Tampoco, ¿verdad? Pues sí, igual sí. Hace falta puño arriba y desde este lado... Igual podía... Hay un boss... ¿Y podré llegar al boss? Si hay que calentarse, yo no tengo ningún problema, vaya. Venga, vamos a volvernos. Vale, muchas gracias. Me ahorras un poquito de sufrimiento. Ya vendremos. Perfecto. Pues vamos a ver por dónde podemos tirar ahora. Porque nos está indicando que deberíamos llegar por aquí. Claro, la cuestión ahora es cómo coño llego allí. Ya se me han acabado un poco las ideas. Flipa tú. ¿Debiera ser desde esta parte?
¿Eso es puño arriba también o podré llegar ahí? Pues lo vamos a comprobar. Yo creo que lo vamos a comprobar. Se debería poder. Pues yo creo que por aquí iría bien. Luego tendría que... Ah, vale, son cachos. Son como segmentos de la propia pantalla. Lo entiendo ya. Dar la vuelta entera para llegar por ese fragmento. Es que estaría guay. Aparte de que hay unas partes que sí puedo cascar con puño abajo y puño hacia un lateral. Claro, de ahí lo del backtracking estaría guapo. Vamos a ver. La parte del principio más o menos la habíamos asumido. Pero no habíamos encontrado algo que poder hacer. Es que igual ahí hay... Parece que es para romper. Pero no lo tengo claro del todo. Esa es la putada, tíos. En cambio, aquí sí hay zonas para cascar. Es que hay muchas zonas para cascar que ya puedo abrir, tíos. Hay muchas zonas para cascar que ya puedo abrir. Bueno, pues vamos a tirar por esta primero. No es el orden... Mierda. Que se supone que haya que seguir. Pero me vale, me sirve. Me sirve, me sirve. Vamos a subir por aquí. Qué retrasado que estoy. Bueno, si subo por aquí llego antes, ¿no? Hay mucho, 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 mucho por hacer. Muchísimo. Ahora ya básicamente es hacer mucho backtracking para algunas zonas. Ya con estos poderes que tengo nuevos. Y no sé si por ahí podré pasar, ¿eh? Voy bien, voy por donde quiero ir. ¡Sube! No quiere subir. Qué cabrona es, ¿eh? Claro, es que es aquí dentro. ¿Pero cómo cojo eso aquí dentro, tío? ¿O cómo consigo? ¿Cómo consigo que me den eso? Más bien, ¿cómo consigo que me lo den? Pues de momento no podemos hacer nada. ¿O no lo veo yo? Claro, esto es el telar.
Y ahí dentro te darán un fragmento haciendo algo, pero no tengo ni idea. Lo que sé es que voy a ir ahora a cascar algo. Concretamente podía cascar ahí o cascar esto de aquí al lado. Pero bueno, como estamos cerca de esta zona, pues vamos a probar primero por aquí. Vale, Duke Rock. Venga. Claro, el ataque de Dukruak no, por lo menos no te echa para atrás. A ver qué dice este. Quiero, envidio tu alma. ¿Me das tu alma? Claro, sí. Todos los días. Todos los días es fiesta. Todos los días te doy mi alma. Mi arma. Como dicen en el sur. Uf, tío. Qué cabrones que son, macho. ¿Hay que dar la vuelta entera o qué para abrir esto? Es posible. Joder, cómo lo sabía, tío. Cómo lo sabía. Y es que además te viene bien porque empalmas. Uf, qué hijos de putilla que son, ¿eh? Qué pena que me pille esa piedra un poco lejos, ¿eh? Nah, pero este juego está muy bien hecho, ¿eh? Me parece impresionante. Me gusta muchísimo, tío. Marco, te lo tienes que acabar. Siempre hago la misma, ¿eh? Míralo. No, que la estoy cagando. Pues si es que hay que usar el dash. Un poco de cabeza, Maloney, tío. Un poquito de cabeza. No sé por qué me están dando tanto. Yo creo que es que al final estoy haciendo el bobo. Habilidad y paciencia suficiente. Ah, que sí, coño, que no están... Es algo difícil, porque yo ya he dicho que es un juego que no es fácil. Tampoco voy a decir, no, es facilísimo, te lo pasas con la punta y la punta de la punta y tal. Pero tampoco es tan difícil, los hay más difíciles, así que... Hombre, está ahí en el límite de algunos que son un poco ya complicados. No es un juego fácil, ¿vale? Para que nadie se equivoque. Pero tampoco es un juego imposible ni injusto. Solo es un poquito cabrón. Muy bien. Muy bien, tutto bene, signorina. Pues premio para Maloney. Alejandro Marino, ¿qué tal? Nada, muchas gracias a vosotros por estar disfrutando conmigo de esta belleza inmensa de videojuego. A ver si por aquí igual... Que me están... Me quieren dar, ¿eh? Me quieren dar duro. Coño, ¿y aquí qué hay? Ah, me... Como si fuera una pared. Vamos a hacer la pirulilla. No, no te permite. Pero bueno, vamos a bajar a ver qué hay. Yo creo que igual me estoy jugando el pellejo, pero... Pero... ¿Y si bajo por aquí? ¿Qué zona es esta? Esto ya estaba explorado, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Qué parte...? Sí. Va todo bien.
y tengo que parar unos minutos que se enfríe el PC porque si no el delay lo hace injugable. Claro, sospecho que estás jugando con una tarjeta gráfica un poco ya justita, ¿no? Porque ese juego mucho no pide, pero tampoco pide tampoco como puede aparentar. Pero vamos, ha muerto sin grabar su nombre en la historia. Bueno, pues ya tenemos otro poquito más. Un segundito, chicos. Se me están cayendo los moquetes de antes que estornudé. Un PC de 2012. Claro, es que ya tiene tiempo, tío. Bueno, a ver si un día hay suerte, toca algo de dinero en algún sitio, puedes mejorarle y meterle, aunque sea una gráfica un poco mejor y cambiar el procesador. El socket normalmente da igual que tenga mucho tiempo, siempre y cuando que pilles todo lo demás compatible. Y bueno, seguro que un día de estos, un i5, 6 GB de RAM y gráfica básica. Vale, ¿qué es eso? Bueno, venga, ojalá dentro de poquito la cosa mejore para todos, ¿verdad? Siempre que tenés esperanza. Yo hasta los... Claro, tú eres del 85, bueno, también tienes una edad. Yo hasta los 30 y tantos no tuve un PC en condiciones. De hecho, no he tenido un PC bueno nada más que una vez en la vida, ahora. Y me ha costado pagarlo más de 2 años, bastante más de 2 años. Pero a veces la vida es así. Con 20 y tantos no pude tenerlo, con 30 tampoco, pues tuvo que ser con 30 y tantos. Estación Central. ¿Vas a la Estación Central para buscar al guardián de la muerte que trajo a tu padre aquí? Pues justo vengo de allí. Me he enterado de una cosa, al parecer ha aparecido un espectro gigante en la cima de las tierras congeladas. Ni se te ocurra subir. Seni, su mala cabeza. Se ha dejado el arma en su cuarto. Seguro que ni siquiera se ha dado cuenta. Yo quiero el arma de Sen. Se habría metido en problemas con el director de envío si no llego a encontrar yo su arma. Y aún así, pilla y se va a otra misión, sin darme las gracias siquiera. Qué imbécil, cuando vuelva me va a escuchar. Me encanta eso. Me encanta eso. Yo es que juego más en consola, pero los 2D los juego en PC, que es más barato. Ostras, que sí es más barato, ¿eh? Ostras, que sí es más barato. Vale, o sea, que eres de consola. Yo es que soy de PC, tío. Aún así, el juego no estará muy bien optimizado, porque otros de este estilo en 2D me van guay. No, pero no es cuestión de estar mal o bien optimizado, que no está mal optimizado del todo. A mí no me parece que esté mal optimizado del todo, por lo menos lo que he probado. Es verdad que igual no tiene la optimización tan rotunda y tan potente que tienen otros, pero no está mal optimizado. Lo que pasa es que pide, ¿eh? No es un juego que gráficamente parece muy simple, pero consume. Es cierto que siempre se puede achuchar un poco más todo, ¿no? Y hacerlo un poco mejor. Pero ya sabéis que cuando se programa, pues algunos escriben el código de una manera que les resulta más sencillo, pues porque son gente que tampoco son equipos muy grandes. ¿Me entendéis, no? Hostia, tío, eres programador. Vale, no de videojuegos, pero eres programador, así que me entiendes. Vale, yo no soy programador, pero entiendo un poco de algunas cosillas. Yo ya sabéis lo que hice con mi vida, bueno, y a lo que me dedico ahora y todo eso, pero... Que vamos, hostia, claro, tengo que pasar con el paraguas. Pero quería probar a ver qué pasaba. Bueno, vamos a... Yo me dediqué a las ciencias biológicas. Sí, soy profesor. Bueno, digamos que puedo verlo como una buena situación dentro de una mala situación. Porque en realidad yo iba para investigador. En biología molecular y todo eso. ¿Qué ocurre? Que la vida es jodida y es lo que toca. En el fondo, pues eso. Hice biológica, soy biólogo molecular y soy biotecnólogo industrial. O sea, tengo dos carrillas compatibles, muy compatibles. El mundo de la biomedicina. Hostia, ahí arriba hay algo, tío. Ahí arriba se puede subir, pero hay que hacer la pirulada, ¿eh?
Pues sacar el paraguas. Espera, espera, yo creo que voy a poder, ¿eh? Hay que utilizar el dash a la vez y todo. No, no se puede a la vez. No se puede. Lo he intentado, pero me lo ofrecían gratis en su momento. No me lo podía permitir, evidentemente. No me lo podía permitir. No había fondos en la universidad y bueno, me ofrecieron un perfil para hacer una tesis doctoral en un campo que no era exactamente el mío, pero que sí puedo desempeñar sin ningún tipo de problema. Simplemente, bueno, me están pegando porque estoy distraído a mis cosas. Pero, pues eso os cuento. Y lo he intentado de mil formas desde hace años hasta que ya me rendí. Y ya, además, es que el mundo de la ciencia en realidad funciona de una manera muy asquerosa. Si supierais cómo funcionan los laboratorios, no querríais trabajar en ellos. Dan puto asco. Da puto asco todo el mundo. Da puto asco la gente. Dan puto asco los trepas. Dan puto asco los doctores que solo quieren harenes de mujeres porque son unos babosos de mierda. Da puto asco muchas cosas, muchas situaciones. Así que al final se linchan uno las pelotas y dices, pues mira. A la mierda del mundo. No se emplea ni el 0,7% de inversión del Producto Nacional Bruto en investigación, y es una pena. En Japón, por ejemplo, se utiliza el 30% de ese dinero. Se calentó, ¿eh? Vale, me ha matado. No, no estaba yo al juego. Hay mucho zurce farolas por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Es una lástima, ¿eh? Da mucha pena. Venga, voy a centrarme. Oh, vaya pinchazos, que hay ahí. Pero parece mentira que te metes en un mundo donde hay gente inteligente, pero es súper competitiva, ¿eh? Que yo no lo soy, yo soy bueno. Simplemente las cosas se demuestran trabajando. No siendo un soplapollas de 3 al 15 y un aprovechado de mierda. O una zorrilla, que hay muchas de esas. Para que luego quieran dignidad. Todo el mundo quiere dignidad. Hasta que son ellos los que siempre ganan. Jugando sucio. Y entonces ahí ya nadie se acuerda de que todo el mundo quiere justicia. La gente quiere justicia para sí misma. ¿Sabes? Cuando es otro el que sufre, que le den por culo. Ya no se acuerdan. Si publicas en revistas de cierto renombre, puedes llegar a ser catedrático en universidad. Ya sé que no es lo que más querías, pero a nivel económico es una buena alternativa. Pero para poder publicar en revistas de cierto renombre, primero, tengo que pasar el filtro de ESO. Y luego, aparte, tengo que... Bueno, igual puedo hacerlo un poco por mi cuenta, pero es que para eso necesito un laboratorio en el que poder trabajar en condiciones. Los laboratorios donde yo necesito trabajar para poder hacer algo de las ideas que tenía, porque hay muchas ideas que se han llevado a cabo, de las que yo tengo, ¿eh? No soy el único que se le han ocurrido esas cosas en el ámbito biológico. Solo que he llegado tarde por no poder investigar sobre ellas, y siempre alguien las ha demostrado antes. Quiero decir, en el mundo hay muchas cosas que todavía por solucionar. Yo sabía la respuesta a ciertas preguntas, podía haberme llevado algún premio bueno, pero como no podía llevar a cabo la investigación, porque hace falta pues material y métodos, pues me he tenido que joder, y al final resulta que patentes que podía haber sacado yo no han salido nunca. Han salido por parte de otros, o de momento están en mi cabeza. Es una mierda.
O sea, yo no lo digo por nada, ¿eh? Que no voy aquí de punterillo por la vida, nada por el estilo, pero bueno, oye, estudié en una de las mejores, en la mejor universidad. Para nada. Bueno, estoy aquí llorando mis penas, ¿eh? Así que al final, un día decidí que en esta vida lo único que merece la pena es ser feliz. Y pues dije que lo den por el culo al mundo. Videojuegos que me gustan y ya da igual todo. Ya me buscaré la vida de la manera que sea. Me da igual haber hecho dos carreras, no voy a sentir que las he tirado a la basura. Me han servido para salvarle la vida a mi madre en una ocasión. De eso me siento orgulloso. Uf, es jodido. Es que es algo muy personal, pero bueno, venga, os voy a decir algo, ya que veo que, aunque algún día esto en un futuro lo puede ver cualquiera y luego parecerle de cachondeo, porque hay gente muy cruel y muy hija de puta. Yo acabé con un problema jodido. Hace unos años. Andaba con una chica con la que me iba a casar, que luego se fue con uno. Bueno, me tuve que enterar yo, ¿eh? Y estábamos prometidos, ¿eh? Me dijo que sí todo. O sea que... pero me la hizo. Yo entiendo que nuestra vida no era fácil porque pasamos muchas dificultades económicas, pasamos muchos problemas. Yo no vivía aquí, vivía en otra ciudad, donde he vivido pues siempre, desde que estudié allí. Aquí hay algo escondido. Y aparte, pues estaba yo metido pues para montar una empresa con un antiguo jefe de trabajo, etc. Pero había metido pues varias personas de por medio, no me fiaba yo mucho, parece que me querían hacer la cama porque era algo que solo yo sabía hacer. Es algo que además en el mundo tecnológico es algo rompedor. A ver si me explico. Es algo difícil de hacer, que muy poca gente sabe hacer. Y que tiene que ver con ingeniería química. Pero no me fiaba y al final les mandé a la mierda porque yo creí que me querían hacer la cama. Por desgracia, por mi desconfianza, pues tuve que dejarlo todo. Aparte, acabé con un problema depresivo bastante jodido, entre eso, más cosas y todo esto. ¿Qué ocurre? Que esa mala situación me llevó a un estado ya que me tuvieron que ir a buscar a casa y traerme para acá. Arrastras, porque me hubiera muerto, había perdido 15 kilos, estaba hecho una mierda. Total, además mucha gente me trató muy mal de mi entorno, amigos de toda la vida, etc. Y yo al final pues me deshice de toda esa mierda de gente. Resulta que todo era porque tengo un problema hipotiroideo que estaba sin solucionar y me generó una depresión un poco jodida. Estuve tomando mierdas y todo eso y mientras para intentar pues calmarme, intentar no pensar en nada. Yo estuve sin trabajo unos meses mientras estuve así, porque dejé mi trabajo, dejé todo y me fui a otro sitio, me vine aquí. Y me dediqué a YouTube. Así empecé en YouTube. ¿Qué pasa? Que sigo jodido, pero estoy mejor. Entonces salió un trabajo para profesor en una academia y no eran muchas horas. Y dije, voy a echarle pelotas y voy a intentar hacerlo, porque prácticamente no podía desempeñar ninguna labor, ningún trabajo, nada, no podía hacer nada. Y ahí llevo unos años, esperando, pues no sé, remontar un poco, que ya estoy mejor, y intentar encontrar un curro mejor, porque eso no me ayuda mucho para salir del hoyo. Yo antes tenía un trabajo que, aunque no fuera de lo mío, lo ganaba bien. Y podía mantenerme, y tenía mi vida, ¿no? Estaba a punto de casarme, mil historias y tal. No, pero eso ya pasa hace tiempo, no pasa nada. Simplemente, pues, que a veces la vida es jodida y punto, y la gente más. La gente, pues, no es muy buena. Y las situaciones en la vida, pues, todo el mundo la justifica como quiere, ¿no? Cada uno mira para sí. Tengo para guardar, no, voy a palmar otra vez. Si es que me entretengo yo con estas cosas, no sé por qué os cuento mi vida, la verdad, pero bueno, hoy me ha tocado, no sé, necesitaría desahogar de alguna manera. Al fin y al cabo, pues todavía, a pesar de haber pasado todo eso ya mucho tiempo, a veces cuesta. Sigue sin ser tan fácil, pero bueno. Más que nada porque mi situación es un poco complicada. Pero bueno, ojalá todo cambie.
tampoco pasa más. La vida está para vivirla. Hay cosas que merecen la pena y cosas que no. Al final, quieras que no, pues hay que hacerlo. No puedo. Por aquí no puedo pasar. Vale, bien. ¿He llegado? ¿He llegado? Dime que he llegado y que no me van a matar, por favor, que voy a toque. Voy a toque, no quiero repetirlo. Uf, tengo miedo, va a salir cualquier tonto del culo. Hostia, pero ¿para dónde voy? Eso es lo que me pregunto. Yo tengo que bajar, vale. Puedo usar el paraguas, pero si me equivoco de lado... Oh yeah, casi me tiro, ¿eh? ¿Me puedo tirar? No puedo. No me hubiera dejado la pantalla. Vaya cacho. Vaya cacho de ballestazas que tienen aquí inmensas, ¿eh? Estación central. No, hombre, hay que... Yo hago lo que puedo. Quiero decir, hay gente que ha pasado de todo. Yo qué sé, ha pasado hambre, ha pasado frío, ha vivido en la calle una temporada. Yo he conocido gente que las ha pasado muy putas, ¿eh? Y gente que es de mi entorno, que ha sacado carrera, y aun con carrera se ha visto jodida, su familia les ha dado la espalda, se han visto en la puta calle de un día para otro. Cosas así pasan. A mí, pues yo qué sé, un familiar, pues con cierta edad me dejó de lado. Bueno, mi padre, más bien, a cierta altura. Pero bueno, también son cosas que pasan. Tanto trabajo. ¿Puede ayudarme alguien con esto? Ah, hola. Ahora tengo muchas cosas que hacer. ¿Puedes ayudarme a encargarme de unos espectros? Venga, no es muy difícil. Hay demasiados espectros por la meseta congelada. ¿Puedes encargarte de 2000? ¿2000? Ah, no, espera, no te voy a pedir tanto. Encárgate de 50. Supongo que con eso sí puedes. Sabía que podía contar contigo. Solicitud de Kirsian. Pulsa L para ver las misiones disponibles. Tengo misiones con el pavo este. ¿Qué, te has encargado de ellos? Sería un problema si no hicieras tu trabajo. Sería un problema si no hicieras tu trabajo. O sea, pero tengo... O sea, ahora por obligación, ese es mi trabajo. Madre mía con lo de los 2000. ¿Qué le pasa a eso? Al tío este. El sacrificio y la devoción que emanan del purgatorio. La fuerza de voluntad y el coraje para abstenerse del pecado. Y la determinación para completar las tareas y objetivos asignados. Nada de eso habría sido posible sin una voluntad firme. Aquí todos ahí levantando el ánimo. ¡Orgullo! Vale, hay veces que se queda como que piensas que se va a quedar ahí petao. Bienvenida a la estación central. La estación central gestiona a los guardianes de la muerte y les da órdenes. Todos los guardianes de la muerte siguen las órdenes de la estación central. Su misión principal consiste en recolectar armas, almas, explorar, recabar información y guiar las armas. ¿Qué te trae a la estación central? Guardianes de la muerte, a ver qué nos cuentan. Muy buenas, Dante. Las almas sin pecados pueden convertirse en guardianes de la muerte. Posponen su reencarnación para quedarse en el purgatorio y contribuir al ciclo de la vida. Reciben entrenamiento según su rol de mensajero, segador o explorador. Una vez completan su entrenamiento, se convierten oficialmente en guardianes de la muerte. Por supuesto, los guardianes de la muerte que más destacan pueden ser asignados a distintos roles. Hay un guardián de la muerte versado en todos ellos. Se trata del guardián de la muerte conocido como Shul. Seguro que también podrás aprender habilidades increíbles al completar misiones. Claro, podría llegar a ser tan fuerte como él si desarrollo todas las habilidades con el tiempo, ¿no? Si encuentro toda la mierda que hay por ahí. Si alguien tiene una situación y le sobrepasa, ya es digna de ser grave. Dicho esto, enhorabuena. Yo qué sé. Lo único que extraigo de todo esto, aunque bueno, yo ya lo sabía, no tenía que haber pasado por ciertas cosas, ¿no? Pero eso decimos todos, ¿no? Al final las cosas son como salen. Más que nada. Que hay mucha gilipollez en este mundo, hay muchos gilipollas, hay mucha gente que se ofende por todo, hay gente que te ataca y te intenta hacer daño por tonterías. Cosas como este mundillo de YouTube, que en vez de pasar para pasar el rato e intentar divertirse, hay gente que se divierte a costa de intentar hacer sufrir a los demás. Esa gente se puede ir a tomar un poco por el culo y lo digo claramente, que no son personas dignas de la devoción de nadie ni se merecen el respeto, por lo menos el mío. No, no te has perdido nada, simplemente estábamos charlando un poquito, pues, de cosas, una conversación sin más, ¿eh? No ha pasado nada, no te preocupes. La tele, ¿así? ¿Mañana tienes la tele ya? Felicidades, tío.
vamos a hablar con este. ¿Querías preguntarme algo? ¿El registro? ¡Qué agotamiento! No puedo más. ¿Me lo preguntas después? Hoy es un poco de bajón. Está un poco jodido, sí. Está sobrepasado el pobre. Provesico. ¿De aquí salgo? No. Estos no dicen nada, claro. Están ahí... Buah, están estresadísimos, ¿eh? Pobre gente. ¿Eres un guardia de la muerte que todavía vive? Tan desesperados están que traen seres con vida al purgatorio. Ha habido una escasez de almas y ahí la falta de guardianes de la muerte. Además, muchos de ellos han caído mientras lidiaban con los espectros. Y ahora pues puedo hablar con el jefecillo mierda este, ¿no? No te reconozco. Mírate, ignorando los procedimientos del purgatorio, hasta tienes una placa. No, ¿sabéis qué pasa, Marco, a lo que me dices, por ejemplo? Que hay mucha gente que no ha tenido que pasar ninguna mala situación en la vida, o es joven, o vive con los padres contentos y de la vida, sin tener responsabilidades, porque a lo mejor allí son los típicos adolescentes o hombres emperadores, no sé si entendéis el concepto. Gente que lo ha tenido todo y lo sigue teniendo todo, y que le han solucionado los problemas... sus congéneres, aun con 25 o 30 años, que me parece lamentable. Y no tienen las pelotas suficientes para salir al mundo real y se piensa que el mundo real es lo que ellos viven. No saben de la miseria humana, no entienden, ni empatizan, ni un poquito. No tienen cerebro para eso. Ni empatizan un poquito con las situaciones duras que te plantea a veces la vida. No agradecen nada a sus padres o a quien les esté ayudando y les esté dando todo. Y son unos cabrones que pasan por encima de la cabeza de quien haga falta. Ese es el problema. Y esa gente cada vez es más... Es más habitual. Este mundo fomenta esto. Mírate, ignorando los procedimientos del purgatorio, hasta tienes una placa. Si no se debe un motivo en especial, tanto tú como la persona que te dio la placa seréis responsables. Vaya, te vas a poner tonto ahora. Te lo he explicado, ¿lo entiendes? A ver, recapitulemos. Dices que la muerte de tu padre no coincide con el registro y que se ha convertido en un alma fugitiva del purgatorio, ¿no? Y ahora estás buscando el guardián de la muerte que trajo aquí a tu padre. Bueno, de entrada parece que ha habido un malentendido. Recolectaron el alma de tu padre en el momento indicado, en el registro de la estación de reencarnación. No veo cuál puede ser el problema. ¿Seguro que en el registro de la estación de reencarnación ponía algo distinto? Qué raro. Hablaré con la estación de reencarnación e indagaré en el asunto. Ah, por lo visto, asignaron a dos guardianes de la muerte para recolectar el alma de tu padre. El segador que arrebató el alma de tu padre del mundo de los vivos fue el segador Shu. Y el que guió a tu padre por el purgatorio fue el guía Shen. Shen está en la cima de la meseta congelada. Te recomiendo que vayas a verle. Tendré más información sobre el registro cuando vuelvas. Ten, el sello de la meseta congelada. Antes no querías que tuviera un sello, iba a tener problemas y ahora me das uno. Te ayudará a llegar hasta allí. ¿Vale? Super salto, la marca del guardián de la meseta congelada. Perfecto. Pues tenemos el super salto. Si lo que dices es cierto, la copia del registro utilizada en la estación de reencarnación se consideraría anómala. ¿Puede haberse recolectado un alma equivocada por culpa de una simple falla en el registro? Será mejor encontrar indicios de ello y asegurarnos en lugar de especular. Vale, no nos dice más, así que tenemos que mirar a ver si podemos subir más. Encontrar algo en algún lado. Logro algo de lore. Vamos a ver. Tu incensario está lleno. Vale, sí. No se quita eso. No te habrás cansado ya, ¿no? ¡Vamos! Se está pegando con alguien el pobre. Tradicionalmente hay que pasar por ese entrenamiento mental para mandar desde arriba. Especialmente los que son como nosotros. Oye, ¿a dónde vas? Vuelve ahora mismo. Y eso sirve como puño también. Cojonudo. Pues guay. Ya tengo el turbo fist fucker. Vámonos. ¿Y ahora qué pasa? Mientras perseguía aquel del que te hablé, un espíritu corrupto, fugitivo, rojo. Mira, Azul, guardián de la muerte. ¿Estamos hablando otra vez de lo mismo? ¿No te dije ya que no me encargaría de eso? Tío, es un prepotente y un cabrón, ¿eh? Muy bien, adelante. Y juzgaré si la situación es grave o no.
Según ese espíritu fugitivo rojo, alguien le inyectó pecado. El proceso con el que lo corrompió coincide con el mismo del guardián del jardín de flores. Tuvo que ser el mismo ser. Y también dijo que su alma fue explotada. ¿Su alma? ¿Explotada? Todavía no he llegado al fondo de qué tipo de fenómeno o acto es. ¡Explotación infantil! Me preguntaba si sabías algo sobre ello. Sul, parece que estás bastante nervioso. ¿De verdad te estás creyendo lo que dice un alma fugitiva roja? Pues hombre, tenía pinta de... ¡Qué tío, macho! ¡Qué tío! Su existencia es una plaga en el purgatorio y no paran de quebrar las reglas del mundo. ¿De verdad me vas a repetir las palabras de tal ser como si fueran ciertas? Pues entonces, ¿por qué me dices que te cuente lo que ha pasado y que, bueno, que no te vas a ocupar de ello ya? Me decepciona esa falta de pensamiento crítico. Y supongo que tú no habrás visto cómo le inyectaba el pecado y se corrompía, ¿verdad? Se me acaba de... Bueno, no voy a decir nada. Es increíble que hayas dado crédito a unas palabras de un mentiroso sin durarlo ni un segundo. ¿Pero cómo sabes tú tanto? ¡Listo! Creo que necesitas un descanso. Te puedes ir. Vale, ¿cuánto me queda para cogerte? Más o menos. Creo que empezará a sospechar de mí ahora. Sabe demasiado como para solo usarlo. Supongo que tendré que hacer algo al respecto. Pues ya tengo super puño. ¡Perfecto! Pues vamos a seguir otro poquito más, ¿no? Llevamos bastante directo, la verdad. A ver. Las notas, tío. Las notas. Las notas estaban por aquí, ¿no? Inventario, virtudes, ajustes. Claro, en virtudes, joder, que tengo 7 puntos, tío. Vale, no recibimos daño de veneno. Necesario, muy necesario. Recarga de la voltereta. Oh, tío, evasión rápida. Eso me va a venir guay. Pero antes quiero mirar de explorador qué hay. Aumenta el daño de ataque cuando tienes pocos puntos de salud. Aumenta la velocidad de ataque. Y aumenta el daño de ataque. Hostias. Hostias, es que esto es... Esto es... telita. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto es muy bueno. Y que esto es muy bueno también. De momento, pues me voy a quedar con bastante de mensajero. Y la parte de explorador que tiene que ver con el daño a la vida y la velocidad, pues tendré que aguantarme un poco. Y a ver, ¿cómo me cargo yo a 50? Cuidado con los dobles sentidos que Dante está por aquí. No seis cabrones, anda. ¿Tengo que subir por esta pared? Joder, ¿no habrá una parte para salir por otro lado? Aquí arriba. ¿No había puerta arriba? Ah, claro, coño. Está. Lo que pasa es que no ponía flechita. Y como no venían flechitas... Ostras, por aquí va a haber algo. Sí, señor. Sí, señor. Vaya. ¿Qué mejoras? Pues a ver... En virtudes he pillado las de mensajero ahora. He pillado no recibir daño con el veneno al nadar, más velocidad de arremetida y menos recarga de voltereta. Que yo creo que pueden estar bastante bien. Porque en las volteretas es muy importante para los jefes. Y las recargas de voltereta para muchos obstáculos que están muy juntos, tío.
Oh yeah. Claro, pero espera. Que me quede clara una cosita por aquí. Cáscalo todo. ¡Olé! Mira cómo lo sabía. Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Claro que desde aquí me lancé antes. Me doy gilipollas, estoy, ¿eh? La voltereta es con la rana, ¿no? No, y con este. Es con esta. Menos tiempo de recarga. Diría yo, ¿eh? No la rana, sino la propia muchacha. Arum. Hombre, es importante, ¿eh? ¡Uy, super salto! Hostia, claro, pero es que... Hostia. Hay que empalmarlo con otro saltito luego. ¿La estoy cagando? Me tiró demasiado pronto. Dios Cristo bendito, chaval. Claro, esto no lo casco. Hay que tirarse con el paraguas. Esto me va a costar. Me cago en 10, sí. Me va a costar. Vaya. Tengo doble salto. Doble dash, nada. De momento, nada. Ahí me daría cosilla estar chuparreteando cosas del más allá. A saber quién lo ha tocado. Pues también es verdad, pero también dicen que todos los días sin querer, bueno, ahora que estamos más recluidos y todo eso, igual, ¿no? Pero que tocamos 7 manubrios al día. Y dices, madre mía de Dios, 7 manubrios, ¿eh? ¡Cuánto vicio! Porque hay mucha gente que no se lava las manos después de mear. ¡Mal! Y que tocan los pomos de las puertas de los baños también sin lavarse las manos. Si es que me da por todos los lados, da igual lo que haga. A ver si consigo un poco más de pasta. Bueno, qué hostia, si llego, ¿no?
Si una vez que lo he roto, no sé qué estaba jugando yo. Claro, así es muy fácil. Bueno, ahora vamos enteros. A ver cómo nos lo planteamos, ¿eh? Para abrirlo. Abierto, ¿no? Hay una mejora que te permite llegar a un sitio nuevo, pero comprándola, me dices. Claro, es que yo no leo. Soy así de bestia. Yo no investigo. Yo voy ahí en plan... va, me gusta lo que hay. Vale, venga, no miro más. Esquiva su ataque al arremeter. Desde el tiempo de carga. Realiza una arremetida tras un salto doble. Amigo. Claro, con eso llego a más sitios. Bueno, no importa. Si al final... por algún sitio habrá que investigar. No sé si de momento ir mejor para adelante. A ver en los techos, porque es que además con eso de que pone todo el rato tu inventario está lleno, tu incensario está lleno, pues me está poniendo de mala leche. A ver si se soluciona, pero me parece a mí que nos vamos a comer ese bug todos los directos hasta que me acabe el juego. ¿Qué os parece? Fantástico, ¿eh? Vamos para el fondo. ¡Hala! Iba entero de curaciones, macho. Iba entero de curaciones, chicos. De todos modos, llevamos bastante ratico hoy. La verdad es que sí me gustaría seguir un poco, pero estoy bastante cansadito, ¿eh? No sé cuánto llevamos de directo, pero yo diría que le hemos dado más de 2 horas, ¿no? Le hemos dado más de 2 horitas. De todas formas, voy a consultarlo, voy a echar un vistacín. Pero yo creo que ha sido un directo, joder, casi 3 horas. Yo creo que más que suficiente, ¿eh? No ha estado mal, no ha estado mal. No ha estado mal. Así que nada, muchachos. Yo creo que nos vemos otro día. Espero que hayáis pasado buen rato. Hemos avanzado un poquito, ¿eh? Vamos a mirar ahora cuánto porcentaje llevamos del juego. Salimos del juego. Supongo que empezaremos ahí. Tenemos un 49%. Ya más o menos pues la mitad del juego en 3 directos. No está mal, ¿no? En 6 directitos o 7 con todos los backtrackings y todo lo que esté escondido. Porque puede que nos cueste más tiempo llegar a todo, pero vamos, no es un juego que vaya a ser mucho más largo de la longitud recomendada a un Metroidvania con cierta habilidad, claro, si eres un poco manquillo, pues te va a llevar más tiempo. 7 horas y media, por 2, 15 horas, 15 horas con el 100% todo hecho. Vale, normalmente son juegos que duran 20, 22, 25 horas con todo bien hecho, pero también es verdad, y no lo digo porque sea yo, que no se me dan muy mal estos juegos, es cierto. Así que podéis disfrutar un poco del espectáculo. Llamad a gente, comed palomitas y disfrutad siempre con Balonic Gaming. Decíselo a todo el mundo, joder. Decíselo a todo el mundo. Probé a reiniciar el juego. Lo que pasa es que ahora cuando salga de la pantalla principal igual ya desaparece, no lo sé. 2.55 pone ahí. Ah, sí, de horas. Muy buenas noches, Seguito, andabas por ahí, ¿eh? Muy buenas noches, tío. Pues nada, muy buenas noches a todos y estáos pendientes de comunidad, que avisaré de alguna cosilla, me imagino. ¿Habrá algún juego nuevo? De momento
tengo pretensiones de juegos nuevos. De hecho, vamos a salir de aquí. Y tengo aquí mismo un juego nuevo para enseñaros o para hacer directo. ¿Lo veis ahí que se mueve? Pues es Vesper. Es un juego plataformas muy bonito que ha salido pues prácticamente ya. Acaba de salir. Y ahí lo tenemos para disfrutarlo un día. Tenemos que acabar Mighty Goose en la serie. Omno, si tiene suficiente acogida, que va teniendo suficiente acogida el primer vídeo, pues iré subiendo más. Tengo Beat Souls para enseñaros, como probando indies. A ver si saco rato para grabaroslo y enseñaroslo. Y joder, bueno, ¿cómo no te van a gustar las plataformas? Si es que al final las plataformas son todo este tipo de juegos. Los Metroidvania son plataformas. Solo que son plataformas mucho más currados, con toque RPG, con backtracking, y que son, bueno, es que son uno de los mejores plataformas, por eso me gustan tanto. Una pasada. Pues chicos, que me lo he pasado muy bien aquí y bueno, me ha ayudado pues a descansar un poco la cabeza, ¿no? También es verdad que no hablo nunca de mi vida, particularmente hablando, pues eso, no hablo nunca de mi vida personal, pero bueno, algunas veces, pues yo qué sé. Chicos, Diego, ¿qué pasa, colega? Nos despedimos ya, que luego me tiro despidiéndome aquí y parezco como lo típico de la novia, ¿no? No, yo más, venga, cuelga tú, nada, venga, yo te quiero más, venga, cuelga tú. Chicos, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Ahí, ahí, la musicota. Además es que la otro la hice con Ender Lilies. Que bueno, ya lo conocéis. Y la música de The Messenger. ¿Cómo me gusta The Messenger? Venga.